Fue ejecutada a balazos la presunta narcomenudista Melisa Mejía, de 22 años de edad, cuando circulaba en una motoneta la noche de este viernes en la colonia Santa María la Ribera, misma que estaría implicada en el asesinato de la menor de 14 años, Ingrid Allison, el pasado 12 de noviembre, cuyo cuerpo fue hallado dentro de una maleta abandonada en una jardinera de la unidad habitacional Nonoalco, Tlatelolco. Era buscada por la Policía de Investigación de la Ciudad de México, sin embargo la localizó primero su verdugo. Policía: el asesino de la menor hallada en Tlatelolco podría ser su novio, informó la Procuraduría Capitalina que Melisa fue privada de la vida por impactos de bala en la esquina de Avenida Ricardo Flores Magón y Peral, Colonia Santa María la Ribera, en la Alcaldía Cuauhtémoc. Las primeras investigaciones refieren que fue interceptada por sicarios en motocicleta, quienes le dispararon a quemarropa. El cuerpo de la agraviada fue hallado a las 10:30 de la noche, horas de anoche, por lo que el agente del Ministerio Público de la Coordinación Territorial en Cuauhtémoc 2 inició una carpeta de investigación y activó el protocolo de feminicidio. Trabajos de gabinete, por parte de agentes de la Policía de Investigación, PDI, y personal ministerial, arrojaron que la víctima contaba con una orden de aprehensión pendiente de cumplimentar, por el delito de feminicidio, en agravio de la menor de 14 años, Ingrid Allison, cuyo cuerpo fue encontrado el pasado 13 de noviembre. Peritos en criminalística, fotografía y química realizan las indagatorias pertinentes y personal de la PDI analiza cámaras de videovigilancia, con el propósito de ubicar y detener a los responsables del homicidio. Policía: hallan restos de una menor dentro de una maleta en Tlatelolco. CDEX: se acaba el tiempo para la alerta de género en la Ciudad de México.